El rey Enrique de Castilla, en la guerra que este mantuvo con el rey Don Pedro. Al señorío de Illueca y Gotor, sumó Cañete su tío, Juan Martínez de Luna, junto con las villas castellanas de Córnago y Jumera, por los servicios prestados en tiempos de guerra al nuevo rey castellano. Fue su madre, María Durazandi, con sangre de los Manuel y los Jaraba, la esposa del alcaide de la fortaleza, aguerrido aragonés apellidado Cerezuela, y su padre, el bispo Álvaro Martínez de Luna, que nada o poco quiso saber de él en vida. Pedro de Nombre, que después trocaría, fue reclamado por su tío, el arzobispo, para que sirviera en la corte castellana. Allí tomó afecto por el rey niño, Juan II de Castilla, que lo tomó como amigo de confianza. Y en aquel ambiente regio se formó como el mejor de los caballeros de su época, político inmejorable y elegante literato. Apoderado de la confianza del rey, hubo de vérselas con intrigas nobiliarias, haciendo enemigos entre la nobleza terrateniente y los infantes de Aragón, quienes, movidos por la envidia, no aguardaban sino hacer del rey un títere de sus antojadizas voluntades. Convertido en condestable de Castilla, siendo el hombre más poderoso del reino, no paró hasta hacer tapalear a sus enemigos. Se vio despojado de lo ganado en diversas ocasiones, vencido por una nobleza levantisca que ansiaba el poder y observaba sus privilegios con recelo, mas consiguió expulsar a los infantes de Aragón, primos del rey, en Castilla y hacerse dueño de las montañas de la corona. Quiso alcanzar la gloria arrojando a los ejércitos de Castilla contra el moro de Granada, pero dieron la vuelta a las mesnadas cristianas frente a la puerta de Elvira, cuando todo parecía ganado. No se sabe si por la adversidad o por la traición. Al amparo de esas gestas, creció como notable en el reino su hermanastro don Juan de Cerezuela, quien ciñó la mitra arzobispal de Toledo, quedando en manos de la familia la primacía en la iglesia y el estado. Sangró el condestable en Olmedo, cuando los infantes de Aragón pusieron a los nobles castellanos de su lado y quisieron arrojar a don Álvaro de la corte y del sitial que ocupaba junto al mismo trono. De la victoria, obtuvo el condestable el cargo de gran maestre de la Orden de Santiago. Seguía el rey don Juan confiando en el buen hacer del cañetero, pero no la reina doña Isabel de Portugal, que cada vez más temía sus intrigas y el dominio que sobre la voluntad de su esposo tenía el marido. Como citaña, creció a la vera del tronco del monarca y lo que no pudieron hacer los nobles lo hizo ella, sembrando toda la corte de insidias. No pudo el rey con la presión de la reina y fue el condestable cargado de grillos en el castillo de Portillo. Después, el cadalso de Valladolid sintió el golpe de la caída de su cuerpo decapitado un 2 de junio de 1453. Quienes vieron allí sus despojos aseguran que, junto a la sangre de su cuello degollado, fluyeron las lágrimas del voluble monarca. Yace su cuerpo en la girola de la Catedral de Toledo, en la capilla que, como la iglesia de Cañete, fue dedicada a Santiago. Sirvan estas letras de homenaje al gran condestable de Castilla. ¡Viva don Álvaro de Luna! ¡Viva! ¡Viva Castilla! ¡Viva! ¡Viva Cañete! ¡Viva! ¡Viva la Granada! ¡Viva!